Hola, soy Cristina de la página 22 Sombras de Colores. En este tutorial os voy a enseñar a hacer un maquillaje súper bonito y súper rápido. Vamos, con lo de rápido que lo vamos a hacer a contrarreloj y va a ser en 5 minutos. Veréis lo fácil que es. Ahora os voy a enseñar los productos que voy utilizando porque durante el vídeo no os lo voy a poder enseñar, lo vais a ver, pero no os lo voy a poder enseñar directamente para no perder tiempo. Porque supuestamente tenemos prisa, queremos ir maquilladas y quiero hacerlo como si fuese real. Mira, para el rostro lo que voy a utilizar es esto. Es el infalible en polvo de L'Oréal 24 horas. El tono 245. Yo el que utilizo es el 160, lo más habitual, pero ahora así por la tarde noche me gusta utilizar mejor uno un poquito más oscuro para darme otra alegría en la cara. Para los ojos voy a utilizar de esta paleta de sombras de la marca MUA. Voy a utilizar el clarito, este que es el iluminador para todo el párpado y para la esquinita del párpado voy a utilizar, o no sé si este o este, ya ahora lo veré sobre la marcha, a ver qué es lo que me da tiempo a coger. Luego voy a delinearme también con el Master Precise Curve de Maybelline, ya sabéis que me encanta. Voy a utilizar la máscara de pestañas, esta la Get Big Lashes de Essence, también me encanta. Porque es muy baratita y la verdad que es buena. Da volumen según las pestañas que tengamos. ¿Ves? No hace milagros, pero bueno. Pero la verdad que está bastante bien. Para el colorete voy a utilizar este de Make Up Revolution. Es en polvo y el tono es Now. No sé qué tono es, pero es el nombre que le han puesto a este tono. Es como un rosita, tierra, una cosita así. Y para finalizar, para los labios, voy a utilizar esta nueva barra de labios que he adquirido en Freedom. De la marca Freedom, el tono es el 119 Adorn, es como un moradito, este lo compré en Carrefour, la verdad que es muy bonito, da también como un brillito, ya lo veréis. Bueno, pues ahora solo queda coger el móvil, poner 5 minutos y nada, y darle a reanudar. Bueno, vamos que nos coge el toro, a la de una, a la de dos y a la de tres. Comienza la cuenta atrás. Uy, yo con estas cosas que me pongo también muy nerviosa. Vamos a ver cómo me sale el maquillaje. Seguro que bien. Vamos, que si yo puedo hacerlo, ustedes también. Bueno, vamos por los ojos, que nos quedan, vamos, casi 4 minutos. Vamos a coger el clarito y lo vamos a poner por todo el párpado. No, yo me estoy poniendo en situación como si se llegase tarde al trabajo o lo que sea, como muchas veces me coge el toro. Y tengo que aligerarme. Voy a coger marrón, ¿vale? Para darle como un toque más oscurito por aquí. Un poquito más. Dos minutos y medio. Vamos, que nos coge el toro.
Vamos a hacernos las líneas. Ya está temblando. Vamos a ver la línea, cómo me sale. Un minuto y medio. Ay, que nos queda todavía la máscara. ¿Dónde está la máscara? Aquí. Ay, que nos coge. Vamos a echarnos el colorete, 40 segundos. Ahora me pondré como la muñeca Pepona. ¡Ay! 30 segundos. Y los labios en 20. ¡Corre! ¡Que lo vamos a conseguir! Bueno, bueno, yo creo que ya hemos terminado, lo hemos conseguido. ¡Ay, estoy hasta nerviosa! Bueno, pues mira, nos ha quedado un maquillaje súper bonito, súper rápido y en cuanto, 5 minutos, vamos, contado por el móvil, aquí no hay ni trampa ni cartón. Espero que os haya gustado, no olvidéis suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, adiós. De verdad que todavía es que estoy hasta nerviosa. Bueno, espero que os haya gustado, no olvidéis suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.